En este momento, buenas noches, Fray Nelson. Qué gusto poder tenerle aquí nuevamente. Muchísimas gracias, estimado Nelson, también mi querido tocayo. Muchas gracias, aquí saludando desde mi convento en Bogotá, Colombia, y muy unido a toda la obra de Activando tu Fe y al querido pueblo del Ecuador. Fray, ciertamente para conocimiento público, nuestra intención realmente era hacer presencia en Guayaquil, ante los escenarios, ante las circunstancias que nosotros hemos tenido. Obviamente, vamos a compartir, de hecho, pues el asunto de que nosotros tuvimos que hacer un alto para dirigirnos hacia Guayaquil por las situaciones ya conocidas. Es por eso que, como estrategia misionera, también no hemos querido dejar aquellas personas que tenían ese ánimo de poder saludarle con aprecio realmente aquí en nuestro país, que tanto cariño le tienen a usted, Fray. Entonces, queremos de alguna forma pues compartir desde ya, en este momento, el tema al cual ha sido usted invitado. Muchísimas gracias. Es para mí pues una alegría y es un honor poder compartir este espacio. Quiero invitarles a todos. Entiendo que hay un buen número de personas que van siguiendo ya esta transmisión. Muy particularmente el saludo a los padres de familia, que yo creo que son también quienes pueden tener muchas preguntas, muchas inquietudes en estos momentos. Empecemos como empezamos los cristianos, empecemos con la oración. Pidamos al Señor esa gracia de abrirnos a su espíritu, abrirnos a su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Empezamos por las palabras de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. A ti, María Santísima, que conoces tanto de dolor, pero que sobre todo eres maestra en la esperanza, te saludamos con cariño y con fe y decimos juntos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Creo que entramos directamente en nuestro tema. Estoy correcto, ¿no? Fray, sí, es tan importante el tema que realmente no queremos hacer extenso a través de una entrevista, sino que tengamos una línea de acuerdo a la misma línea de conferencia que se esperaba de manera presencial con usted. Así que lo dejamos para que pueda hilar cada una de las ideas que deben aportar, obviamente, ante la gran necesidad espiritual que en este momento, como pueblo de fe aquí en el Ecuador, sostenemos y queremos, obviamente, a través suyo, pues, acoger. Gracias, hermano. Yo quiero partir de una realidad que está en la Sagrada Escritura y que nos va a mostrar algo muy importante. Vámonos directamente a la primera carta de Pedro, en el capítulo primero, versículos del 6 al 9. Me voy a permitir leerlo. Saltad de júbilo, aunque de momento tengáis que sufrir un poco en diversas pruebas. Así, la pureza de vuestra fe resultará más preciosa que el oro, que aún después de acrisolado por el fuego perece, y será para vuestra alabanza y gloria y honor en el día de la manifestación de Jesucristo.
A él no lo habéis visto y lo amáis. En él creéis ahora, aunque no lo veis. Y os regocijaréis con un gozo inefable y radiante al recibir el fruto de vuestra fe, la salud de vuestras almas. Este es el texto que nos ofrece el apóstol San Pedro en la primera carta, en su primera carta, capítulo primero, versículos del 6 al 9. Está prácticamente en el saludo de la carta. Y yo quiero destacar unos dos o tres elementos antes de acercarnos a otro texto que va a ser de San Pablo. ¿Qué es lo que encontramos aquí? En primer lugar, una actitud de profundo realismo. Nos dice el apóstol Pedro, aunque de momento tengáis que sufrir un poco en diversas pruebas. Es decir, que desde aquellos tiempos, desde el siglo primero, hace 20 siglos, hay una gran conciencia de que la vida humana tiene distintas formas de dolor, distintas formas de sufrimiento. Por eso se hace una alusión aquí, al sufrimiento en diversas pruebas. Ese es otro punto para destacar. Nuestros sufrimientos son múltiples. A veces son sufrimientos físicos. Personas que tienen enfermedad, por ejemplo. A veces son sufrimientos emocionales. Una persona que tiene ansiedad o que tiene tristeza. Una persona que sufre de soledad, que tiene frustración. Una persona que siente un resentimiento y que sufre por ese afán, quizás incluso afán de venganza que tiene. Es algo muy duro. Pero no solamente hay sufrimientos personales, también hay sufrimientos familiares. Familias que están en conflicto. Familias que están divididas. Familias que experimentan exclusión o amenazas, familias que tienen que partir de su patria, de su lugar de vivienda, incluso del lugar donde derivan su sustento, de ahí tienen que partir. Y tienen que migrar, esos son sufrimientos también. Hay sufrimientos espirituales, la persona que se siente cargada de culpa. La persona que se pregunta, ¿yo por qué hice esto? La persona que quisiera devolver el tiempo para no cometer ese aborto o para no cometer esos errores que se cometieron con los hijos. Y se arrepiente, pero no encuentra paz. Hay sufrimientos sociales también. Estos sufrimientos son muy importantes en esta época en que vivimos. Pensemos, mis hermanos, en cuántos conflictos internacionales muy fuertes se están viviendo. Hagamos un pequeño inventario cuando se habla de tiempos de crisis, como es el título de esta reflexión, no es una exageración. En este momento estamos al borde de una declaratoria de guerra de Corea del Norte contra Corea del Sur y contra Estados Unidos. En este momento está vivo el conflicto entre Rusia y Ucrania. Está vivo el conflicto entre Israel y Palestina. Está vivo el conflicto entre Yemen y la mayor parte de los países llamados occidentales. El día de hoy, hace unas horas, Yemen consideraba que los ataques a algunas de sus bases militares o centros ideológicos era pues prácticamente como una guerra. Y así podemos mencionar otras tensiones en distintos sitios, tensiones que están a punto de explotar, situaciones conflictivas en nuestro propio continente. No se nos olvide que hubo una escalada retórica entre Venezuela y Guyana, una situación que hubiera podido llegar a extremos muy complejos.
Luego tenemos también las persecuciones religiosas que están viviendo muchos de nuestros hermanos. Pensemos que la última masacre de católicos en Nigeria incluyó más de 70 personas muertas en una sola masacre. Pero el total de muertos en ese país, en Nigeria, supera claramente los varios miles de personas. Y bueno, ¿para qué seguir enumerando? Son situaciones muy complejas que se viven en muchos sitios, por motivo de fe, por motivo de etnias, por motivos económicos, por motivos religiosos. Es algo bien complejo. Entonces nos dice el apóstol Pedro, aunque de momento tengáis que sufrir un poco en diversas pruebas. Pero nos trae una invitación que es como absurda. Puede sonar absurda al principio. Nos invita a la alegría, y no cualquier alegría. Saltad de júbilo. Eso está en la palabra de Dios. Capítulo primero, versículo 6 de la primera carta de Pedro. ¿Cómo puede uno saltar de júbilo en medio de esas dificultades de tantos órdenes, salud, familia, sociedad, problemas internacionales? Nos da una especie de razón el apóstol cuando dice, así la pureza de vuestra fe resultará más preciosa que el oro. Es decir, ahí hay como un principio de explicación. Un principio de explicación que el creyente, yo creo que logra asomarse y comprenderlo. Al no creyente le queda muy difícil, pero el creyente puede llegar a entenderlo. Nos dice, la pureza de vuestra fe. Es decir, que la fe, nuestra fe, requiere muchas veces de esta clase de purificación. Es un lenguaje extraño, pero no resulta tan extraño si nosotros nos damos cuenta cuáles son los bienes que a veces trae el sufrimiento y cuáles son los males que siguen de una vida exenta de todo problema. ¿Cómo es una vida sin ningún problema? ¿Cómo es una vida sin ninguna dificultad? ¿Cómo es? Uno podría pensar, es como un paraíso. No. Una vida sin ningún problema es una vida cargada de caprichos. Y yo creo que todos hemos conocido personas que han sido educadas en medio de privilegios y en medio de comodidades, en medio de gustos. Esas personas que prácticamente desde su infancia todo lo han tenido y nada lo han luchado. Y sabemos cómo se vuelven esas personas. Sabemos que muchas veces esas personas son las que se vuelven más duras, más caprichosas, más vanidosas, más egoístas. No quiere decir que el sufrimiento nos vuelva automáticamente buenos. Pero ya nos parece que este texto de San Pedro nos está sugiriendo algo. Y es que sí puede venir. Sí puede venir un bien de ese sufrimiento. Y ese bien lo describe él como una pureza dentro de la fe. No se nos olvide que el primer lazo que nos conecta con Dios es nuestra fe. Si lo perdemos, lo perdemos todo. Perdemos todo lo de Dios. Y esa fe muchas veces se llena de impureza. ¿Cuáles son las impurezas de la fe? La fe se llena de impureza cuando se llena de intereses. Es decir, cuando yo creo en Dios, o digo que creo en Dios, porque si creo en Dios me va a ir bien, todo me va a funcionar. Es lo que se ha llamado algunas veces el evangelio de la prosperidad. Si yo creo en Dios, todo me va a funcionar, todo me va a ir bien. Esta es una confusión muy grande, es la confusión entre la fe y la magia o la superstición. Pero eso no tiene que ver con lo que nos dijo Cristo. Cristo más bien nos habló
de cómo nosotros en la oración y en toda nuestra vida tenemos por lema ese de la Virgen Santísima. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Cristo nunca dijo, en ningún momento dijo Cristo, crean y no van a tener problemas. Más bien lo que muchas veces dijo Cristo fue que íbamos a tener dificultades, íbamos a tener persecuciones, íbamos a ser descartados. Ese fue el lenguaje que utilizó Cristo. Entonces, el evangelio de la prosperidad, pues es un engaño, seguramente para sacarle dinero a la gente o para lo que sea. Pero nuestra vida cristiana tiene esa lucha, tiene ese esfuerzo. Y quiero recordar que es algo profundamente humano. Porque ese esfuerzo muchas veces es el que nos hace ver qué es lo valioso en la vida. Nadie aprecia tanto la salud como el que está recuperándose de su enfermedad a buen paso. Nadie aprecia más el alimento que el que tiene hambre y de repente tiene ese delicioso plato delante y lo disfruta y lo come con gusto. ¿O qué tal lo que sucede también con aquella persona que tiene sed o que está cansado y encuentra descanso? Entonces, el sufrimiento nos va purificando y la dificultad nos va purificando, nos va educando, nos va haciendo madurar y nos va haciendo valorar las cosas, valorar las cosas. Como sacerdote muchas veces me he encontrado con familias que han pasado, por ejemplo, por enfermedad. Se enfermó el papá, se enfermó la mamá. Qué dolor ver a mi mamita enferma, qué dolor ver todo lo que está pasando. Pero qué bueno que se encontró un buen tratamiento. Se está recuperando y cuando ya decimos así popularmente, ya está al otro lado. ¡Qué alegría la que se siente! Esa alegría es la que el cristiano anticipa. Cuando Pedro nos dice, saltad de júbilo, todavía en el momento de la prueba, es porque nosotros, óigame esto tan bello, es porque nosotros ya tenemos la certeza de que esto tiene un buen desenlace, pero no por las solas fuerzas humanas, que esto lo vamos a desarrollar más adelante, no por las fuerzas solas humanas, esto tiene un desenlace. Es decir, es como el que tuviera la mamita enferma, pero ya tiene tan clara la certeza de la recuperación que ya se alegra. Ya se alegra. Todavía ya no se ha recuperado, pero él ya se alegra. Esa es la situación a la que nos invita Pedro. A darnos cuenta que hay un camino de purificación, que hay un camino de formación en esto, que vamos a salir de esto, pero no vamos a salir igual que entramos. Y este es un mensaje que lo voy a repetir varias veces en esta reflexión. El cristiano supera las pruebas, atención mis hermanos. Sí, el cristiano supera las pruebas, pero no sale igual que entró, no sale igual que entró. Y yo creo que el gran desafío en cada uno de nuestros países, el gran desafío para cada uno de nosotros es, claro que tenemos que salir de esto, pero no tenemos que salir igual que entramos. Tiene que haber ese proceso de purificación, de crecimiento. Fue también lo que vivió el pueblo de Israel en el desierto. El desierto no fue fácil. No fue fácil. 40 años ahí como dando vueltas en el desierto, pasando necesidad, en incertidumbre, en hambre, en sed, peligros de las fieras, peligros de los asaltantes, peligros de todo. Pero la idea es que el pueblo que entró en la tierra prometida no es el pueblo que salió de Egipto. Hay una transformación, hay una purificación. Y en la Sagrada Escritura, esa purificación está descrita muy, muy bien en las palabras del sucesor de Moisés, es decir, Josué. Observemos las palabras que utiliza Josué. Dice Josué, le dice a todo el pueblo,
después de todo lo que han vivido, escojan a quién van a servir. Y yo creo que esa es la palabra que nosotros tenemos que preguntarnos en los momentos de dolor. Hay que escoger muy bien a quién vamos a servir. Entonces Josué les dice, esto está en el capítulo 24 del libro que lleva su nombre. Escojan a quién van a servir. Escojan si van a servir a los dioses de Egipto. Escojan si van a servir a los nuevos dioses, es decir, los que van a encontrar en Canaán. O si van a servir al Dios que nos guió por el desierto, es decir, a Yahvé, según la terminología del Antiguo Testamento. Entonces, ¿vamos a servir a los dioses antiguos, a esas deidades antiguas? ¿Vamos a servir a los dioses nuevos, a los que nos plantea hoy el mundo? ¿O vamos a servir al Dios de la alianza? Y luego Josué añade estas palabras que son bien conocidas, como hombre que se había purificado en la fe, que había pasado por dificultades. Y yo quiero que estas palabras queden muy destacadas en esta pantalla y en nuestros corazones. Yo y mi familia serviremos al Señor. Es decir, Josué, que salió de Egipto siendo un muchacho y que llega a la tierra prometida ya con edad avanzada, no entró en Canaán como había salido de Egipto. Él había conocido al Dios fiel y por eso dice esa frase: yo y mi familia serviremos al Señor. Y es una frase que cada uno de nosotros tiene que tenerla bien grabada en el corazón. Yo y mi familia serviremos al Señor. En medio de las dificultades, yo y mi familia, nosotros en español estamos más acostumbrados a decir mi familia y yo. Pero en el hebreo, en el texto hebreo de la carta del libro de Josué aparece en ese orden, yo y mi familia. Dilo en el orden que quieras, pero dilo. En estos momentos de violencia, mi familia y yo serviremos al Señor. En estos momentos de incertidumbre, mi familia y yo serviremos al Señor. Si llega la enfermedad, mi familia y yo serviremos al Señor. Hay una crisis, hay una quiebra, hay una dificultad, mi familia y yo serviremos al Señor. Ese lenguaje no se puede apagar, ese lenguaje no se puede destruir en nosotros. Esa es la purificación. Observemos que si no hay purificación, quiere decir que el sufrimiento se perdió, no sirvió para nada. Entonces la gran elección, mis hermanos, es la crisis inútil o la crisis útil. Tú escoges. ¿Quieres, te pregunto, quieres que esta crisis sea útil o quieres que esta crisis sea inútil? ¿Qué es una crisis inútil? La crisis inútil es aquella en la que lo único que hice fue asustarme, quejarme, esconderme y aguantar. Esa es la crisis inútil. No sirvió para nada. Tu fe está igual o peor que al principio. No sirvió para nada la crisis. Ahí es donde está la clave. Entonces, hay que pensar cuál es la crisis que yo voy a vivir, porque eso solo lo puedes escoger tú. Perdóname, pero eso no lo escoge nadie más. Eso no lo escoge el cura de tu parroquia. Eso no lo escoge el presidente de la república. Eso no lo escoge el jefe de ninguna banda o pandilla. Eso lo escoges tú. Y esa es la purificación. Entonces, como esa purificación va a suceder en nosotros, como esa purificación ya está sucediendo en nosotros, el apóstol San Pedro en su primera carta, capítulo primero, nos dice: saltad de júbilo. O sea que nos van a tratar como locos, pero algunos de nosotros ya estamos sonriendo. Algunos de nosotros ya estamos alegrándonos. ¿Te parece absurdo, cierto? Te invito a que vayas a Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Ahí te encuentras a un par de hombres que estaban en una situación absolutamente terrible. Estoy hablando de Pablo y un compañero suyo de misión que se llamaba Silas. Otras Biblias traducen como Silvano. Ellos estaban predicando en la ciudad de Filipos y habían llegado ahí por inspiración del Señor, como quien dice, fue Dios el que los metió en ese problema.
Habían empezado a predicar ahí y resulta que hubo una gran oposición por parte de las autoridades judías y finalmente pues los agarraron, los juzgaron, por supuesto injustamente, los apalearon, o sea, les daban con varas hasta reventarles la piel porque sabemos que salía sangre. Por eso la Biblia nos habla de heridas, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. O sea, tú imagínate qué situación tan desgraciada puede ser esa. Tú estás tratando de hacer una obra buena y te responden con ingratitud, con un juicio inicuo, con una paliza brutal y para colmo de todos los males, te envían a lo profundo de un calabozo y te sujetan con cadenas. Todo eso le sucedió en el curso de unas horas al apóstol San Pablo y a su compañero de misión, Silas. Estaban ahí en lo profundo de la cárcel. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Cada uno de nosotros es bueno que se pregunte, ¿yo qué hubiera hecho ahí? ¿Yo qué hubiera hecho? Y probablemente lo que nosotros hubiéramos hecho es simplemente quejarnos, lo que hubiéramos hecho es maldecir la suerte que me ha tocado, renegar de Dios, ¿tú para qué me pones en esto? Prometer venganza cuando yo salga de aquí, voy a moler a esa gente, los voy a acabar. ¿Sabes lo que estaban haciendo Pablo y Silas? Algunos de ustedes ya lo saben, porque han leído ese texto. Como estaban encadenados y no podían literalmente saltar, sus corazones sí saltaban. Saltaban de alegría, estaban cantando alabanzas al Señor. Estaban cantando alabanzas. Es que ellos no se daban cuenta de la injusticia que les habían cometido. Es que no se daban cuenta de la crueldad de sus enemigos. Es que no se daban cuenta del hedor de ese calabozo y de lo terrible de su situación. Todo eso lo veían. Pero la grandeza del cristiano es que cuando mira el problema, con su mirada atraviesa el problema. Yo quiero que esta frase nos quede muy clara. La esperanza mira a través del problema y ya se regocija en la respuesta. Ya se regocija en la solución. La esperanza cristiana mira a través del problema y ya se regocija en la solución. Pero para eso, hay que tener vida cristiana en nosotros. Hay que estar alimentados de Cristo. Hay que tener a Cristo vivo. Me encanta el título que tiene este sistema de evangelización, este sistema maravilloso que se llama Activando tu Fe. Y eso es lo que yo te estoy invitando en este momento. Activa tu fe. Actívala. La fe no es fantasía. La fe no es que nosotros soñemos simplemente, oh, qué hermoso sería un mundo en paz, qué hermoso sería. Qué hermoso sería un Ecuador sin problemas. Qué hermosa sería mi familia sin discusiones. Qué hermoso sería mi cuerpo sin enfermedad. No, nosotros no somos soñadores, nosotros no somos ilusos. Nosotros sabemos que hay un camino para recorrer y de eso vamos a hablar en unos minutos. Terminemos la parte de este texto de San Pedro, porque hay que hablar también de San Pablo. Nos dice Pedro, a él no le habéis visto y lo amáis. A él no le habéis visto y lo amáis. En él creéis ahora, aunque no lo veis. Es que precisamente eso es lo maravilloso de la fe. Es que la fe es capaz de hacer eso, de mirar a través del problema. No niega el problema.
Nosotros los cristianos no negamos los problemas, pero tampoco los absolutizamos. Nosotros no negamos los problemas, pero tampoco los absolutizamos. Absolutizar el problema es entregarle tu corazón. Y en el centro de ti, hay algo que tú no debes entregarle sino a Dios. Y ese es tu corazón. Absolutizar el problema es entregar el corazón. El que entrega el corazón al problema cae en desesperación. Y cuando nosotros caemos en desesperación, nos desconectamos del único que podía producir un verdadero cambio. Porque las cosas tienen que cambiar. Nosotros los cristianos no somos gente para decir, todo está bien. Nosotros los cristianos no somos gente para decir, ah, esto se va a arreglar. No, las cosas no se van a arreglar. Las cosas las vamos a arreglar y las vamos a arreglar en el nombre del Señor. Termina diciendo Pedro, os regocijaréis con un gozo inefable y radiante al recibir el fruto de vuestra fe. Vamos a recibir el fruto de nuestra fe. Es decir, vamos a salir fortalecidos. Hay un salmo que dice, me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus mandamientos. Porque si nosotros analizamos la mayor parte de nuestro sufrimiento social, tiene que ver sobre todo con eso, con que le hemos dado la espalda a Dios. Le hemos dado la espalda al Dios verdadero para montar una serie de diosesillos falsos, de ídolos perversos. Y esos diosesillos falsos son los que reclaman sangre. Porque hay otra frase que también quisiera que la tuvieras muy, muy presente. El ídolo se alimenta de ti. Dios te alimenta. El ídolo se alimenta de ti. Si tú idolatras, si un país idolatra el dinero, ese falso Dios que se llama dinero, muchas veces dinero mal habido, muchas veces dinero fruto del crimen, muchas veces dinero fruto de secuestro, fruto de droga, fruto de corrupción. Ese dinero idolatrado finalmente pide sangre. El ídolo se alimenta de ti, el ídolo pide sangre. Y por eso cuando estalla la crisis, estalla siempre con sangre. Y eso es lo que más nos duele. Que esa sangre muchas veces es la sangre más inocente. Gente que no tenía nada que ver. Gente que estaba simplemente haciendo lo que es correcto, haciendo su deber. El ídolo siempre reclamará sangre. La droga siempre reclamará sangre. El que la consume, el que la trafica, siempre va a reclamar sangre. La corrupción siempre va a reclamar sangre. El egoísmo siempre va a reclamar sangre. Sangre en forma de suicidio, sangre en forma de desesperación, sangre en forma de estallido social, como algunos lo llaman, lo que sea. Vamos con San Pablo. San Pablo tiene un texto precioso, Colosenses 1, versículos del 9 al 11. Es un texto muy profundo que proviene de un hombre que sabía de estas cosas. Alguna vez San Pablo hacía un recuento de todo lo que había sufrido. 3 o 4 veces le dieron los 39 azotes. ¿Tú sabes por qué los judíos daban 39 azotes? Porque ellos consideraban que 40 azotes mataban a una persona. ¿Y los azotes cómo eran? Eran azotes con varas, ya te dije antes. Azotes tan fuertes que finalmente estallaban la piel para que botara sangre. O sea que los azotes no eran con una correa, que ya dolería muchísimo. No, eran azotes con varas y eran azotes para sacar sangre. Entonces, ¿por qué daban 39 azotes? Porque ellos consideraban que un ser humano no podía aguantar 40. Y dar 39 azotes significa que vamos a llevar hasta el borde de la muerte. Te vamos a llevar hasta que tú sientas el olor de la muerte. 3 o 4 veces le hicieron eso a San Pablo. Azotarlo hasta llevarlo al borde de la muerte.
padeció naufragios, días sin comer, noches sin dormir. O sea, Él sabe de esto. Él sabe de qué estamos hablando. Cuando hablamos de sufrimiento, Pablo sabe muy bien de qué estamos hablando. Leo el texto de Colosenses 1, versículos 9b al 11. Llegada la plenitud en el conocimiento de la voluntad de Dios, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así caminaréis según Él se merece y le agradaréis enteramente, dando fruto en toda clase de obras buenas y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos en toda fortaleza, según el poder de su gloria, podréis resistir y perseverar en todo con alegría. Otra vez aparece la alegría. ¡Otra vez la alegría! Fortalecidos en toda fortaleza, según el poder de su gloria, podréis resistir y perseverar en todo con alegría. O sea que es necesario este avance que Pablo lo llama sabiduría e inteligencia espiritual. Estas cosas, estas crisis, crisis familiares, crisis personales, crisis de pareja, crisis sociales, se pueden leer a distintos niveles. Se puede leer, por ejemplo, desde un punto de vista económico lo que está sucediendo. Se puede leer desde un punto de vista político lo que está sucediendo. Se puede leer desde un punto de vista psicológico lo que está en juego aquí, incluyendo los juegos de poder que esto conlleva. Hay distintas lecturas que se pueden hacer. Distintos niveles. Pablo quiere llevarnos al nivel más alto, al nivel más perfecto. Es lo que él llama inteligencia espiritual. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué es eso de la inteligencia espiritual? ¿Es algo que está reservado para monjes, por ejemplo? ¿Es algo que está reservado para los teólogos, los obispos, las monjas? ¿Esa tal inteligencia espiritual qué es? De esa inteligencia espiritual nos habla el apóstol San Pablo en varios lugares, especialmente en la primera carta a los Corintios. Y básicamente, la inteligencia espiritual empieza cuando nosotros descubrimos que Dios tiene un plan. Ahí empieza la inteligencia artificial. Hay que empezar por saber que hay un plan de Dios. Que hay un propósito de Dios. Que cada vida humana tiene un propósito. Y la vida que tiene un propósito, tiene un plan. Pero ese plan no lo impone Dios desde fuera. Ese plan lo descubres tú mismo y tú sabes que es de Dios y tú sabes al mismo tiempo que está dentro de ti. Descubrir el plan de Dios. Descubrir el plan de Dios es descubrir la felicidad en la bondad. Y es descubrir la bondad en la gloria divina y en el servicio. Entonces, grábate esta frase. Descubrir el plan de Dios es descubrir la felicidad en la bondad. Porque lo que el mundo nos vende, lo que el mundo pretende vendernos, es la felicidad en cosas que finalmente no son buenas. O sea, no son para que yo les entregue el corazón. Eso es lo que queremos decir con la palabra bondad. A ver, el dinero es bueno parcialmente, como medio, como recurso, como puente, pero en el momento en el que yo le entregue mi corazón al dinero, ahí vienen los desastres. El poder es bueno. Nos enseña Santo Tomás de Aquino, mira, el poder es bueno en la medida en que el poder sirve ¿para qué? Pues para hacerle bien a otras personas, para buscar la gloria divina, para eso es bueno el poder. En el momento en el que te apartas del poder, es decir, en el momento en el que tú absolutizas el poder, en ese momento ya no es bueno. Entonces, el plan de Dios quiere que tú encuentres la felicidad en la bondad. Quiere que tú puedas decir con toda verdad, estoy buscando lo bueno.
lo bueno que es ser un buen papá, ser una buena mamá, ser un buen amigo, ser un buen ciudadano. Si soy el presidente, ser un buen presidente. Soy sacerdote, ser un buen sacerdote. Soy funcionario, ser un buen funcionario. Soy comerciante, soy un buen comerciante, un hombre bueno. Que la gente me reconozca porque soy bueno. Que te des a conocer porque eres bueno. Y que en eso tengas tu felicidad. Es encontrar la felicidad en la bondad. Ese es el plan de Dios. Pero luego viene la otra frase que también es muy importante. El plan de Dios es que conozcas la bondad en la gloria divina y el servicio a los hermanos. Esa es la auténtica bondad. Para que no nos confundamos, para que no absoluticemos ningún placer, para que no absoluticemos ningún poder, para que no absoluticemos ningún lucro. Entonces, la bondad, la auténtica bondad, es la que busca la gloria de Dios y el bien del hermano. Esa es la auténtica bondad. Y el plan de Dios es que yo descubra eso. Entonces, ¿dónde empieza la inteligencia espiritual? Porque estamos con el tema de la inteligencia espiritual. Hoy todo el mundo habla de la inteligencia artificial. ¿Inteligencia artificial? Sí, está bien la inteligencia artificial. No nos quejamos. Hay cosas útiles en ChatGPT, hay cosas útiles en Copilot, hay cosas útiles en Bard. Sí, hay muchas cosas que son útiles. También tiene amenazas. Hoy precisamente hacía el ejercicio de preguntarle a Copilot de Microsoft, preguntarle cuáles son los riesgos de la inteligencia artificial y me dio una respuesta buena. En fin, hoy se habla mucho de inteligencia artificial, nosotros hablamos de inteligencia espiritual, que la tenemos muy descuidada. Y la inteligencia espiritual empieza por descubrir el plan de Dios. Y el plan de Dios no es difícil, hermanos, el plan de Dios no es complejo, mis hermanos. El plan de Dios es que yo descubra la felicidad en la bondad y que yo descubra la bondad en la gloria divina y el bien del hermano. Esa es la inteligencia espiritual. Y se le llama inteligencia espiritual no porque nosotros estemos huyendo a un mundo así abstracto, un mundo incomprensible, etéreo. No. Se le llama inteligencia espiritual porque es la inteligencia que nos da el Espíritu Santo cuando nos hace gustar la bondad de Dios. Por eso dice la primera carta del apóstol San Juan. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene, es decir, hemos sido tocados. A mí me tocó, me rozó el manto de Jesús. He rozado la ropa de Jesús. He sentido el paso de Jesús. He tocado su mano. Él ha puesto su mano sobre mí. He sentido la bondad de Dios. Y como he sentido la bondad de Dios, entonces yo puedo también amar. Dice la primera carta de Juan, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó primero. Entonces la inteligencia espiritual es la inteligencia que nos da el Espíritu. Y vuelvo a repetir porque quiero que esto nos quede muy claro. La inteligencia espiritual consiste en reconocer la felicidad en la bondad, punto número uno. Y la inteligencia espiritual consiste en reconocer la bondad en la gloria divina y el bien del hermano. Punto número dos. En esas dos cosas consiste la inteligencia espiritual. ¿Y qué pasa cuando nosotros conocemos la inteligencia espiritual? Y cuando va llegando a nuestra mente, cuando se convierte en un hábito de nuestra mente, ¿qué sucede con nosotros? Mira, suceden cosas extraordinarias que nos describe San Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo primero. Caminaréis según el Señor se merece. Caminaréis según el Señor se merece. Y le agradaréis enteramente, dando fruto en toda clase de obras buenas y creciendo en el conocimiento de Dios. Pero luego viene una parte que nos gusta mucho. Fortalecidos en toda fortaleza. Claro, esto nos da una fortaleza muy grande. Porque ¿dónde? ¿Cuál es el lugar
donde yo no voy a poder buscar la gloria divina. ¿Cuál es ese lugar? Ese lugar no existe. En todo lugar puedo buscar la gloria divina. Hay un santo franciscano conventual, el gran mártir San Maximiliano María Kolbe, que nos muestra que aún en lo más profundo de una cárcel donde él se estaba muriendo de hambre, porque esa era la pena a la que lo habían sometido los nazis, ahí, muriéndose de hambre en una cárcel, ahí se puede buscar la gloria divina y ahí se puede buscar el bien del hermano, porque ¿sabes qué hizo San Maximiliano María Kolbe los últimos días de su vida, mientras él mismo se moría de sed y de hambre? ¿Sabes qué hizo? Consolar y catequizar y evangelizar a sus compañeros de infortunio, ayudándoles a bien morir. O sea que la peor de las cárceles, la peor de las cárceles, puede ser lugar para el plan divino. Pero de nuevo, eso depende de ti. Eso depende de que tú estés fortalecido en toda fortaleza, según el poder de su gloria. ¿Para qué? Nos dice el apóstol San Pablo. Para resistir y perseverar en todo con alegría. Resistir y perseverar en todo con alegría. Y yo les invito a que nosotros le demos una sorpresa a nuestros parientes y amigos. Voy a ser osado, ¿sabes? Voy a ser osado. En esta ocasión voy a ser osado. Y te voy a hacer una invitación así, audaz, osada. Dale a tus parientes, a tus amigos, a tus hijos, a tus hermanos, a tus vecinos. Dales la sorpresa de la alegría. Porque parece que en estas circunstancias de crisis, todos tenemos que vivir amargados. Y no es que seamos superficiales, no es que no nos duela. No es que no nos duelan las cosas. Es lo que dijimos antes, es que nosotros no absolutizamos el dolor. Nos duelen las cosas, pero sabemos que el dolor no tiene la última palabra. ¿Cómo se llega a la inteligencia espiritual? A la inteligencia espiritual llegamos a través de la oración, a través de la palabra de Dios, a través del ejemplo de los santos, a través de reunirnos en comunidad. Mire, esta invitación tan hermosa que nos ha hecho Activando tu Fe. Esto nos va llevando a la inteligencia espiritual. Esto. Entonces, la clave está en qué? En que nosotros oramos, escuchamos la palabra, celebramos nuestra fe con los sacramentos, nos unimos en comunidad, servimos a los hermanos y seguimos orando y seguimos escuchando la palabra y seguimos celebrando nuestra fe. Pero atención, esto requiere tener a Cristo adentro. Juan capítulo 15 dice, sin mí nada podéis hacer. Hay que tener a Cristo adentro. El mismo Pablo que nos dijo estas palabras también dijo esta otra. Dijo el apóstol San Pablo, yo he trabajado más, pero no yo. La gracia de Dios conmigo. Y en otro lugar dijo, vivo, pero no vivo yo. Vive Cristo en mí. Esa es la importancia de comulgar. Comulgar, hacer la primera comunión. Comulgar no es simplemente una ceremonia para que se vea bonito el niño y quede bonita la foto. Comulgar es tener a Cristo viviendo adentro. Comulgar es decir, ahora Cristo vive en mí. Eso es comulgar. Y eso es lo que necesitamos para la inteligencia artificial. Iba a decir, fíjate cómo estoy de afectado yo. La inteligencia espiritual. Es que nos han repetido todos los días, nos repiten inteligencia artificial. Y necesitamos inteligencia espiritual. ¿Cómo se logra? Orando, leyendo la palabra, meditándola,
viviendo los sacramentos, comulgando santamente, comulgando Cristo viviendo en mí, unidos a la comunidad. Y hay un último aspecto con el que deseo terminar porque el tiempo se nos va acabando. Hermanos, cuando llegue algo de serenidad, que va a llegar y ya está llegando, es necesario que comprendamos las causas profundas de todos estos acontecimientos. Acuérdese lo que dije, está la inteligencia espiritual, pero están también los otros niveles de inteligencia que también se necesitan. Hay que ver inteligencia económica, inteligencia política, inteligencia social, inteligencia psicológica. Hay que aplicar la inteligencia en todas sus dimensiones. Eso es muy indispensable. ¿Sabes para qué? Porque solo el que tiene esa inteligencia espiritual unida a las otras formas de inteligencia, deja de buscar simplemente culpables y empieza a buscar verdaderas respuestas y soluciones. Y esa es nuestra tarea. Renovados interiormente por el poder de un Dios que está vivo, un Dios que sabe del dolor, porque Isaías proféticamente dijo en el capítulo 53, varón de dolores acostumbrado a sufrimientos. Él sabe de dolor. Pues mis hermanos, en esa sabiduría de Cristo está nuestra respuesta. Con ese Cristo vivo en nosotros, apliquemos esa inteligencia espiritual, social, económica, política. Apliquemos esa inteligencia para dejar de buscar más allá de culpables. Sí, ahora sí hay responsables, claro que sí. Y es necesario que con gran sabiduría, se tomen las acciones justas, las acciones correctas. Sí, la justicia tendrá que hacer su parte. Pero no pongamos, por favor, toda nuestra esperanza simplemente en la justicia humana. Porque ya sabes que la justicia humana a veces es como un péndulo y va y viene en unos y otros, por favor. No, hay que tener un poco de sabiduría en esto. Entonces, la gran propuesta, ¿cuál es? Llegar a esta inteligencia espiritual y aplicar estas otras formas de inteligencia para buscar, sí, hay responsables, pero más que buscar responsables y sobre todo más que buscar culpables, es necesario buscar las soluciones a esas causas estructurales, a esas raíces profundas, donde muchas veces pues hay que trabajar. Y estoy seguro que esa búsqueda nos va a llevar a cultivar auténticos valores. Adoptemos las actitudes y realicemos los actos que nos ayuden a un futuro distinto. Repito, y con esto termino, mis hermanos, no podemos salir de esto como entramos. No podemos entrar en Canaán como salimos de Egipto. Hay un crecimiento. Y los que estén entendiendo ese crecimiento y los que estén viviendo ese crecimiento serán los grandes servidores de la iglesia y de la sociedad en Ecuador, en Colombia, en América y en el mundo. Gracias por estar aquí. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Amén. Fray Nelson, muy agradecidos realmente por este momento en el cual a través de su palabra, de su referencia al tema, sabemos lo que cada una de las familias se lleva por medio de estos consejos, despejar, el sabernos identificar con aquello que usted nos ha entregado. Y lo único que nos queda como tarea, pues en definitiva, es confiar en Dios en medio de todas las crisis que aparezcan, porque esta no es ni la primera ni la última, y sabremos despejar y sabremos decidir con esa voz que retumba hasta la eternidad
como Josué lo ha mencionado desde el Antiguo Testamento, mi familia y yo serviremos al Señor en cualquier situación, porque sabemos que es ahí donde se puede construir la casa edificada sobre la roca. Gracias, Fray, gracias a cada uno de los presentes virtuales, ¿no? En medio de esta inteligencia artificial que nos otorga obviamente los espacios de este tiempo, y para una próxima ocasión el poder también configurar, ahora sí, considerando evidentemente el tiempo de Fray Nelson, por la gracia de Dios, ha sido también invitado durante todo este año en distintos lugares. Sin embargo, pues, a nuestros amigos que se encuentran aquí en este momento, sepan ustedes claramente que Fray Nelson es un referente en medio de todas las redes sociales por parte de nuestra Iglesia Católica. Ustedes van a encontrar a Fray en su canal en YouTube y en otras redes sociales, y le pido a Fray que dé su referencia, por favor, al respecto, y felicitando desde ya por ese 500,000 de usuarios, toda una comunidad, Fray, ¿no?, detrás de todo este gran trabajo que el Espíritu Santo a través de usted nos otorga. Denos referencia acerca de dónde podemos encontrar a Fray Nelson. Gracias, hermano. Prácticamente con ese nombre me encuentran en todas partes, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok. En TikTok se llama Fray Nelson Oficial, con esa barra al piso, Fray Nelson barra al piso oficial, porque hay otro Fray Nelson también allá. Vaya. Entonces, Fray Nelson, sí, Fray Nelson Oficial. Y ahí estoy, y sobre todo en YouTube. Gracias por hacer referencia. Miren, una gran alegría con la que terminó el año 2023 fue que por misericordia de Dios superamos efectivamente 500,000 de suscripciones. Y estamos para eso, para servir en tiempos de paz o en tiempos de dificultad, siempre con la esperanza que no viene de mí, claro que no, sino que viene del Señor. Él es el más. Así es, Fray, lo sabemos. Sabemos quienes estamos muy cercano a cada una de las entregas que usted realiza a diario. El beneficio no solamente está para los laicos, sino también para muchos hermanos sacerdotes que se nutren a través de las enseñanzas que se propone a través de cada uno de los espacios que ha usted enfatizado en este momento. Gracias nuevamente, Fray. Le pido, por favor, una oración y una bendición para este pueblo ecuatoriano que con gran esperanza y con gran actitud cristiana vamos a tomar realmente todas las referencias que puedan presentarse como adversidades, porque para nosotros definitivamente pues el Señor es el que nos da la posibilidad de mirar con esperanza el futuro. Con muchísimo gusto, y quiero reiterar el amor que no solamente yo mismo, servidor de ustedes, sino tantos de mis hermanos en el país tienen por este hermoso y hermano pueblo del Ecuador. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias. Nos vemos entonces. Muy agradecida a las personas que han hecho presencia, aquellos que han recomendado este espacio, este momento. Dios mediante, Fray, estaremos vigilantes a través de estos envíos, ¿sí?, para poder nutrir a este pueblo. Gran cantidad de padres de familia realmente tienen esta manera de poder, a través de estas charlas, conferencias, vincularse al conocimiento que usted nos propone. Bendiciones a todos mis amigos, buenas noches y nos vamos a descansar.